Hoy en nuestra sección del Concello Informal les hablamos de un servicio que presta el Concello de Ferrol. Es una campaña de control de gaviotas, sobre todo en estas épocas del año que se vuelven tan molestas. Presten mucha atención si a ustedes precisamente les molestan estos pájaros, porque hay también un número de atención a los afectados. O Concello de Ferrol, a través da Concellería de Medio Ambiente, pon en marcha a campaña integral de control poboacional da gaivota patiamarela, do estornino pinto e da pomba doméstica. O goberno local xustifica a necesidade de activar esta campaña gratuita para os cidadáns debido aos problemas e molestias que acarrea a poboación de Ferrol a presencia destas tres aves que xeneran ruido excesivo, malos olores ou estragan os edificios de importante valor histórico artístico. Un equipo multidisciplinar da empresa Locus Avis levará a cabo o plan estratégico, coa elaboración dun censo poboacional, a creación dun servizo de atención cidadá e un control de nidos. O Concello vende habilitar o teléfono 981 41 60 para que os veciños poidan denunciar estas molestias, un servizo que funciona de luns a venres en horario de 9 a 2 da tarde. A campaña do 2009 pechouse coa revisión duns 880 tellados e unhas 280 solicitudes veciñais reclamando este servizo. Durante este fin de semana se mantiene el buen tiempo. En la jornada de mañana, pues la misma tónica que en la de hoy, elevadas temperaturas, una jornada de la que sin duda alguna van a disfrutar mucho, pues por ejemplo, los integrantes del Club Roiva, ya que van a presentar en la jornada de mañana una romería familiar y también van a desarrollar una jornada deportiva del Club Roiva, un acto que servirá para presentar el calendario de campamentos que desarrolla este club durante el verano. Lo tienen para los más pequeños, desde cuarto de primaria hasta primero de la ESO, que se van a desarrollar en el campamento de Montecelo, cerca de Miño, del 5 al 17 de julio. Para los de segundo de la ESO, a partir de segundo, el Club Roiva organiza también otros cursos de verano con diferentes objetivos, por ejemplo, aprender inglés o también realizar visitas culturales o cineforum. Y para los mayores, a partir de segundo de bachillerato, se ofrece un curso para monitores, además de un campamento urbano urbano solidario en Madrid y unas jornadas universitarias en los Pirineos. Los campamentos serán presentados en la jornada de mañana, precisamente en el campamento de Montecelo, muy cerca de Miño. Ya les decimos que tendrán también buen tiempo. Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones que un día más se mantendrán estacionarias al norte de la península ibérica. De esta forma, los cielos se presentan despejados con nubes de evolución diurna que podrían dejar alguna tormenta aislada en el interior. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán de componente este. Cielos despejados y temperaturas sin cambios significativos mañana en Ferrol. El viento soplará flojo del este durante todo el día. En titulares vamos a recordarles a continuación lo más destacado del día de esta jornada de viernes 21 de mayo. Ferrol homenajea a los funcionarios jubilados en su patrón, Santa Rita. 10 trabajadores de la Casa Consistorial comenzarán a disfrutar ahora de su merecido descanso. El Juan Carlos I comienza el lunes sus pruebas de mar. Navantia espera poder entregar en junio a la Armada este buque de proyección estratégica. Costa Coruña ofrece en Narón 65 viviendas para alquilar. Los interesados pagarán 250 euros por 45 metros cuadrados, una plaza de garaje y trastero. Con lo más destacado del día en titulares ponemos el punto y final a este tiempo de información. Regresamos el lunes a las 9 de la noche. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.